Herrajes Leo. Todo lo que usted necesita específicamente en cerraduras para puertas, ventanas o portones. Distinguido por su asesoramiento en línea de accesorios para ambientes, interior o exterior de su vivienda, como manijas, manijones, pasadores de seguridad y equipamientos de cocina o dormitorio. Herrajes Leo. Además, contamos con maquinaria de carpintería metálica o madera. En Avellaneda, Ruta 11 y Calle 17. Nuevo local en Reconquista, Hipólito Yrigoyen, 1221. Bueno, el jueves pasado en la sesión nosotros, como habíamos planificado, se dieron los dictámenes del proyecto de ordenanza de endeudamiento y se dio una aprobación por mayoría con el dictamen negativo del bloque opositor. Los fundamentos en realidad de ambos dictámenes son similares, pero en el final disienten. Ambos están de acuerdo en la necesidad de la obra, ambos están de acuerdo con el contenido de la obra. Ambos están de acuerdo de que Avellaneda necesita invertir en el desarrollo del comercio, en favorecer, sumar puestos de trabajo a través de una inversión pública, de que Avellaneda como tal da en forma directa más de 350 puestos de trabajo en la comunidad y que con esto se podría aún acrecentar y además de modernizar la ciudad y establecer un centro más lindo y mucho más moderno del que tenemos. Pero bueno, al final del informe de cada uno de los bloques, uno coincide, que es el del bloque oficialista, en que debemos avanzar con la finalización de esta parte que resulta administrativa prácticamente, con la finalización de las autorizaciones municipales, provinciales y nacionales, para ver el año que viene si se toma definitivamente este crédito en base al análisis coyuntural que pueda existir de la economía y de la política argentina. Bueno, la oposición ha dicho que no. En este sentido, se han basado estrictamente en esto, no en el proyecto como tal. Y bueno, yo lamento que no hayamos podido obtener la unanimidad, pero bueno, el año que viene seguramente en el marco de la situación económica estaremos debatiendo nuevamente si esto se puede dar o no se puede dar, más allá de la conveniencia que tiene la obra como tal. ¿Y cuándo se tiene que dar el sí o el no de la...? Nosotros debemos avanzar, queremos avanzar con la autorización provincial ahora y la nacional antes de diciembre. Eso ya es trámite exclusivo del Departamento Ejecutivo, o sea, del Intendente Jarpín. Y seguramente cuando todo esto se clarifique, cuando esté el resultado de la elección, cuando ya estén las primeras medidas de cara al año 2020, gane quien gane, tal vez podamos tener un panorama más claro de cuál es la situación a la hora de tomar este crédito en dólares. Tengamos en cuenta que a esta coyuntura se le debe sumar la buena salud del Estado municipal, que ha quedado claro en todo el informe que ha presentado el secretario de Hacienda, y la capacidad de pago para afrontar estas obligaciones por parte del Ejecutivo. Es un crédito que ya lo habíamos informado que va a 15 años, con 3 años iniciales de gracia, por lo tanto el plazo de amortización son 12, y que se estaría eventualmente iniciando el pago allá por el año 2024. La oposición decía, bueno, estamos de acuerdo con la obra, pero no la forma de financiamiento, ¿por qué no hacerlo de manera propia y de a poco?, decía. Sí, ellos lo han planteado incluso en su dictamen. La verdad que intervenir de a poco con el grado de avance que pretende la obra el centro de Avellaneda, nosotros no lo vemos como conveniente. No generaría el impacto que nosotros estamos pretendiendo a nivel de obra pública y que además estaríamos generando una molestia permanente durante varios años a todo el centro de Avellaneda, porque tendríamos que estar clausurando las calles, avanzando de a poco con la obra, y la verdad que no se termina de generar el impacto que se pretende en una obra pública cuando se lo hace en un plazo tan largo. Conocemos obras, y que podemos citar, obras donde se empiezan y duran muchísimos años y que se van deteriorando los avances a medida que se va demorando el tiempo. La verdad que no creemos que esta sea la modalidad, es por eso que nosotros vamos por el camino que hemos aprobado el jueves.